No vinieron los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que estaban citados. Para el día de hoy estaba citada la viceministra de Construcción de Edificios del ¿Ah, sí? Estado y el director de la UCE. Básicamente, con ellos queríamos tratar dos temas. El primero de ellos era las denuncias que no han colocado ellos, cosa rara. No han colocado sobre los dos hospitales que se asignaron para la construcción, uno en Petén y otro en Coatepeque. Y en el caso del hospital de Petén, de San Benito Petén, es un hospital que tiene un costo de 274 millones y una supervisión de 15 millones Y te de acordás que si quetzales. Petén, que si Alta, que si Petén, que si Alba, se decide Petén y no han empezado. El problema es que se le dieron 41 millones de adelanto a la empresa y al día de hoy solo fueron a aplanar la tierra, ¿verdad? Y tenían que entregar para agosto de este año el hospital. El próximo mes. El otro hospital es el de Coatepeque, ¿verdad? Ese tiene un costo de 259 millones de quetzales y una supervisión de 14 millones punto 7. Y sucede lo mismo, se dieron 40.477.000 y lo mismo, solo fueron a aplanar Ya poner la tierra. muros, no más. La viceministra Constantino, aquí está, Paola Constantino, esta arquitecta, ¿verdad? Que es la única que sobrevive del equipo De de Yasmín, Yasmín de la sí. Vega, ¿verdad? Esta señora nos había dicho aquí, estaba sentada acá, Ahí está, está roto. ella dijo que a más tardar el 15 de junio, había interpuesto las denuncias correspondientes sobre estos casos. Entonces, queremos, no hemos visto ninguna nota, Nada, ni denuncia ni nada. no hemos visto conferencia del comisionado presidencial contra la corrupción, que él siempre aparece en esas conferencias. No hemos, es decir, se está haciendo la loca, Así es. ¿verdad? ¿Cómo se ha hecho la loca con todas las denuncias que tenía que interponer ahí? El otro tema era ver si al final se había animado a poner las denuncias de las escuelas bicentenarias, Así es. ¿verdad? Ahí, estamos Aquellas hablando. escuelas de PVC, para que se acuerde, aquellas escuelas como de Lego, que se arman. No hay denuncias, las escuelas siguen sin estar terminadas, y escuelas que hemos ido a ver, y escuelas que están lejanas de cualquier lugar, para que la gente se movilice. Son alrededor de 11 escuelas, 13 escuelas, una Solo escuela el por mes. nombrecito le hizo Bicentenario, eso fue en el 2021, y al sol de hoy nada. Todas están tiradas, Así excepto es. la de Cabañas acá, La porque de Zacapa, que es la que más adelantada está. es hasta que concluida un par de cosas le hacen falta, pero todas las demás están, incluso nosotros interpusimos la Así suya es. porque ella nunca la quería poner. Son casi 500 millones de quetzales defraudados al Estado. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí lo que vemos es que la viceministra acá nos ha dicho que las obras están suspendidas Así es. y cuando hemos ido hemos Está encontrado gente gente trabajando. trabajando. Supuestamente, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Es darle tiempo a las empresas De para que ponerse al quieran. día con lo que se ha pagado con la obra. Así es, lo cual es ilegal y es una actitud también opaca, corrupta, de Así parte es. de la viceministra. La viceministra está ganando que ahorita que hagamos la ampliación de la denuncia, que ella también se vaya en la ampliación de Por la omisión denuncia. de. Por omisión de denuncia. Son casi 500 millones en las escuelas Bicentenario. Y estamos hablando de casi 550 millones en los dos hospitales, el de San Benito Petén y el de Coatepeque. Lamentamos que la señora no haya venido, No ¿verdad? Que no haya vinieron. venido su Ahí director. está Rotulito, ahí estaba su lugar esperándola, no viene. Y lamentable, no hay denuncias, no quieren venir a entregar cuentas, pero recordate que en ese ministerio también Sí. a lo mejor ya conciliaron. Uno no sabe. Transaron es la palabra correcta, ¿verdad? En la conciliación igual transa. Vamos a seguir fiscalizando. Así es. Nosotros sí vamos a interponer las denuncias correspondientes por el caso de los hospitales, como ya lo hicimos con las escuelas, como ya lo hicimos con el decreto 21-2022, como ya lo hicimos con los pasos a desnivel, Así el de la es. Petapa, el de la Rubel, Donde conciliaron y siguen tirados. y siguen tirados. Ahí están tirados, conciliaron, dijeron, Que para fue, agosto, para el ministro julio. fue con su casquito Bob Esponja allá al lugar, y la fanfarria, el circo, maroma y teatro, y al sol de hoy, ahí están tirados
Y yo siempre le digo a usted, a lo mejor algo está hablando babosadas. Pase usted y dése cuenta que las obras están tiradas, afectándolo a usted cuando esas obras ya se pagaron. Seguimos fiscalizando por voz desde la bancada. Así es. Y aunque incomode, seguimos fiscalizando. Así es y así será. Que esté muy bien.